Ahora en este video quiero hacer un breve repaso de manera tal de que quede bien asentado cuál sería la nomenclatura para cada caso. Cuando ustedes se encuentren con el caso de que el elemento tiene solamente un número de oxidación, por ejemplo el caso del sodio más 1, el compuesto que se forme va a ser, por dar un ejemplo, cloruro de sodio, es decir, de, y en este caso el metal que es el sodio, o bien cloruro sódico, es decir, usar al sodio pero ponerle la terminación ico. Ambas son aceptadas. Cuando tengo un número de oxidación negativo, significa que voy a tener la terminación uro. Por ejemplo, en este caso, el azufre con menos 2 es sulfuro. Y lo que vemos en el caso del azufre es que hay dos números de oxidación positivos. En el caso que tengo dos números de oxidación positivos, el más chico va a ser oso y el más grande va a ser ico. Entonces, sulfuroso, sulfúrico. Habíamos hablado de que cuando tengo tres números de oxidación, en el caso del manganeso, cuando actúa como no metal, tengo más 4, más 6 y más 7. Más 4 va a ser manganoso, terminación oso, que es el más chico. Más 6 va a ser mangánico y más 7 va a ser permangánico, es decir, se le agregó un prefijo per. Y el último caso que quiero que repasemos es cuando tengo bromo. Cuando es menos 1, ya recordamos terminación uro, entonces bromuro. Pero lo que veo ahora es que tengo cuatro números de oxidación positivos. El más chico de todos, que en este caso es más 1, va a ser hipobromoso, es decir, se le agrega un prefijo hipo más la terminación oso. Cuando es más 3, bromoso a secas. Cuando es más 5, brómico a secas. Y cuando es más 7, es decir, el más grande de todos, perbrómico, es decir, un prefijo que es per y atrás un sufijo que es ico. Y estos son todos los casos que ustedes pueden encontrar con un solo número de oxidación, con 2, con 3 o con 4. A repasar nomenclatura y es todo por ahora. Nos estamos viendo.